este es un trabajo en proceso. La pieza que estoy haciendo en una serie del Van Gogh y el balance espiritual que existe, y la semilla con los frutos, y es un acto que universalmente nosotros siempre nos mantenemos y nos conectamos, como siento, me siento yo en Puerto Rico, y siempre esa conexión que existía y que existe. So, solamente quería darle una muestra de el trabajo y las piezas poco a poco llenándola de punto en punto. Y por eso es que siempre he mencionado anteriormente, o en la parte de quantum physics, en cómo ver esta realidad. Y pueden ver la cómo poco a poco la pieza va evolucionando. So, dentro de la bellota, las semillas que poco a poco van trabajando. En esta pieza que están viendo ahí, es pintada en blue tar, plástico, y las líneas son de tape de pintar para marcar, para cubrir las áreas. Y esta pieza fue hecha después de los acontecimientos del huracán de María, y mostrando apoyo a todos aquellos en Puerto Rico que están todavía con los techos de blue tarp. So, pinté sobre ella la amapola y la bandera, el pitirre. Así que espero que puedan ver muchas formas de poder mantener creando y mantener un diálogo usando diferentes materiales que se relacionan a los asuntos que están ocurriendo en la isla. Gracias.
Mi nombre es Raul Ortiz Bonilla, artista puertorriqueño de Ponce, del barrio de Maragüez. Y les quiero contar un poco de mi trabajo para que sí puedan tener un poco de entendimiento de mi proceso. Primero les voy a dar una historia general en el sentido de dónde yo vengo. Nací en, como mencioné anteriormente, en el barrio de Maragüez, un barrio que ya no está ahí presente porque construyeron un lago y todo estaba al lago, claro, la represa, Cerrillo. Era un barrio donde la carretera principal, las casas a un lado y arriba en la parte de atrás, y montañas al este y oeste. En la parte oeste estaba lo que le llamábamos la línea y alguna serie de árboles de mango. Cuando yo era, diría como my teens, los teenagers, yo subía a la línea y me sentaba en un palo de mango a meditar, y ahí es donde tenía para mí la conexión espiritual con el universo. Y he estado haciendo una serie de trabajos donde uso el mango como medio de conexión y semilla, donde trato de incorporar esas memorias de cuando joven con la experiencia de la evolución puertorriqueña, lo que somos nosotros, lo complicado que es el ser humano en sí. Y en eso, esta pieza que tengo en la parte de atrás, he pasado en parte de del barrio Maragüez, la llamo el último jíbaro con la corona de plátano, y tiene su la fruta y flores, la pellona. Entonces la parte de arriba está el lago, entonces las montañas, y la parte de arriba de la montaña es difícil de verlo, captarlo de ahí, que casi no se nota mucho. Pero estaba la Torre de Maravilla, que dándole conocimiento y conmemorando la vida de dos jóvenes que fueron asesinados hace 40 y no me acuerdo exactamente la edad ahora, el tiempo, pero hace sobre 40 años que ocurrió eso. Eso empieza desde la parte arriba de la montaña, baja hacia el lago y el jíbaro mirando sobre el fuselaje de la planta. Y esa parte de mi historia. Y entonces, yo quiero tratar de mostrarle parte de eso, del trabajo en canvas. Este es 54 de ancho por 68 de alto. Y enseñarle parte de mi otro trabajo con la pieza que estoy terminando, que es 11 pies y medio de ancho por casi 7 pies de alto. Y hacerle muestra también con en papel para que vean el proceso del puntillismo y así puedan ver un poco. Yo espero que este video les agrade y les pueda servir de un tipo de referencia o ayuda para si están interesados en hacer cualquier tipo de trabajo y conocer lo que estamos tratando de hacer aquí en Chicago. Prácticamente eso es todo lo que quiero como introducción, y espero que disfruten el resto del video y que vean cierto, como mencioné anteriormente, parte de
del proceso. Muchas gracias. Y para seguir colaborando, so, pueden ver una muestra de añadiéndole ciertos puntos. No sé si cuando hago el movimiento de del papel puedan verlo. Pero estoy dándole a la vuelta redonda un poco más de blanco y así poco a poco sacar la pieza resalte un poco más y haga cierta transición en los colores primarios. Si pueden ver muestra de lo que está ocurriendo en sí, y como mencioné anteriormente, van a ser layers o repeticiones y poco a poco ir llenando los dots en azul, en diferentes colores azules. Estaba pensando poner alguno purple. No sé, he estado ahí poco a poco envuelto y a ver cómo reacciona la situación. So
Es un poco duro, pero el producto, cuando se termina la pieza, es bien, se puede disfrutar, porque ve la calidad y la intensidad de trabajo envuelta. Y cada punto es una expresión colectiva de lo que estamos nosotros viviendo. Y trato de mirarlo de esa forma, como abrir los canales para poder interpretar otra realidad. So, that's why cuando digo quantum physics, en qué realidad es la que estamos viviendo. Y como ven, parte de multiple layers pero aquí vamos a darle, darle, darle. Si quieren hacer algo así, yo les recomiendo que pongan pintura, busquen los colores que les fascinan y limiten, no mezclarlos mucho, sino dejarlo que los colores se expresen y estén vigentes. Y luego le pueden poner varias, lo que sea, cualquier elemento que le fascine. Puede crear un collage. Un collage. En el proceso como le digo anteriormente, empieza uno a ver y analizar y pensar en todo lo que está ocurriendo y empieza a verlo en Puerto Rico corriendo libremente sin tener ninguna preocupación y estar envuelto en una economía global y las consecuencias de este pandemic, cómo nos afecta y cómo salir de eso y mantener nuestra sanidad. So, let's get seguir dándole, dándole punto, 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 sin parar. Todavía falta. Como ven en algunas partes, le puse rojo encima de los puntos azules. No lo he terminado de hacer. Y estaba pensando ponerle pequeños puntitos alrededor. So, falta ponerle entre. He puesto ya de tres diferentes colores y todavía quedan espacios que eventualmente voy a llenar alrededor. La ventaja que tengo, que no tengo que hacerlo
en el centro, porque el subject que usé es crearle la atracción y dejar que los colores fueran flowing, es donde me enfoqué el madness of the yellow, la intensidad de rojo y cobre, polvo de cobre que apliqué ahí. So, espero que estén disfrutando esta pequeña descripción y espero cuando termine puedan puedan seguirme en Facebook o en Instagram. En Instagram pueden buscarme a RJ Ortiz, A-R-T, en Instagram. Ok, cuídense mi gente, los quiero mucho.